Bienvenidos a otro programa especial de Diálogos Metropolitanos. Hoy estamos en la calle disfrutando del tema de la movilidad, de la conectividad vial y de todas las obras, porque también fueron muchos los videos, los programas que hicimos sobre este tema y prometemos hacer una buena síntesis. Hoy estamos en vías compartidas, vías para todos, para los peatones, para las ciclistas, biciusuarios, para los vehículos, para encontrar una mejor forma de recorrer el territorio, de apropiarlo, de integrarlo. Y vamos a hablar de esa conectividad también en lo metropolitano. Es clave esa conectividad, usted lo decía en estos días, que le sumaba también a la descontaminación del aire. O sea, el tener vías, a pesar de lo que otros dicen, sí facilita. Nosotros hemos venido hablando de que no se puede hablar de competitividad si no se habla de sostenibilidad y viceversa. Necesitamos de la competitividad para alcanzar la equidad, pero también necesitamos de la sostenibilidad para que garantice ese ingreso y esa equidad en el largo plazo. Y hoy el Valle de la Aburrá necesita poder integrarse y articularse, pero además permitir el paso de los vehículos que vienen del sur del Valle de la Aburrá, del suroccidente, suroeste del departamento, suroccidente del país, y van hacia el norte, nordeste, Magdalena Medio, norte del país. Ese cruce es muy importante y se hace por toda la avenida regional. Estamos ampliando esa vía regional con la distribuidora. Y hacia el norte la vía regional oriental. Nosotros, para llegar a ese norte del Valle de la Aburrá, tenemos que llegar por el lado occidental del río, ¿no? Hoy vamos a irnos entonces por el lado oriental del río y vamos a hablar de cómo van esas obras, cómo va el intercambio vial La Yurá, cómo va el intercambio vial de lo que llamamos Pilsen, que ya va a Indoamérica, la movilidad activa, la ampliación del programa en ciclas, 100 estaciones más, 2.000 bicicletas más, estaciones en todos los 10 municipios del Valle de la Aburrá, 120 kilómetros de ciclocaminabilidad, dos macrocolegios, obras cortas, bueno, ahí también el aporte a la infraestructura cultural. Correcto. Es mucho el trabajo que se está haciendo en el área metropolitana, lo conversamos durante todo el año en el programa de televisión, y la idea es dejarlos a ustedes con un buen resumen para que sigan con nosotros durante el próximo año, disfruten con nosotros como en el 2018, en el 2019. Veamos este gran resumen de conectividad vial. Mejoramos la infraestructura vial para facilitar la movilidad, reduciendo tiempos de desplazamiento y las emisiones contaminantes, con lo cual mejoramos la calidad de vida de los habitantes metropolitanos. En movilidad sostenible, venimos trabajando por mejorar la conectividad vial y proveer infraestructura incluyente, suficiente e interconectada con corredores de ciclocaminabilidad. La revolución en el enfoque es que la infraestructura vial no es un conjunto de obras solo para los vehículos. Son proyectos integrales para los ciudadanos, donde se desarrollan simultáneamente los corredores verdes con senderos peatonales y ciclorrutas. Estamos transformando el territorio con obras como el intercambio vial Indoamérica, que acortará los tiempos de viaje entre Itagüí, San Antonio de Prado y La Estrella. La distribuidora sur será un corredor de 4 kilómetros con 3 carriles entre Sabaneta y Envigado. Y el intercambio vial de La Yurá permitirá el ingreso a la central mayorista y descongestionará los intercambios de la Huacatala y Simón Bolívar. Al norte, estamos desarrollando los proyectos de mejoramiento de la vía Carabobo, que conecta con la continuidad de la Avenida Regional Norte y el intercambio vial La Seca, descongestionando el norte del Valle de Aburrá. Asimismo, junto a la Gobernación de Antioquia, buscamos conectar el norte del Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, con la ampliación y pavimentación de la vía Barbosa-La Raya, en el límite con el municipio Concepción. Con la inversión de cerca de 680 mil millones, mejoramos la red vial metropolitana con más de 20 kilómetros de nuevas vías. Planeamos, gestionamos y desarrollamos de manera sostenible el territorio para mejorar la calidad ambiental y la vida de los ciudadanos metropolitanos. Indudablemente se nota en este video, viendo ya todo el mapa del Valle de Aburrá, el impacto de las grandes obras. ¿Algo a destacar con ellas? Sí, es lo que nos pidió el señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuando nos permitió estar en la dirección del área metropolitana, y los 9 alcaldes del Valle de la Aburrá, obras metropolitanas, proyectos metropolitanos que equilibraran y que integraran todo este territorio. Y eso es lo que estamos haciendo, con un esfuerzo enorme que nos ha acompañado esta Junta Metropolitana. Y como ustedes pueden ver bien, en el sur, un buen trabajo con esa vía distribuidora que ya arrancó,
los intercambios viales. Y que estaba reservado, ese terreno está reservado para eso. Toda esa franja, nuestros ancestros hicieron una cosa muy extraordinaria de separar 60 metros al lado y lado del río, que han sido muy importantes para poder hacer todos estos proyectos. Iba a llevar árboles. La vía distribuidora, por ejemplo, quien conozca la vía distribuidora, cuando comienza en la jurisdicción de Envigado con límites o frontera con Medellín, ahí en Medellín se abre la otra vía con otros 3 carriles, esa vía tiene 5 kilómetros hasta Caza la 30. Nosotros estamos haciendo 4.2 kilómetros nuevos, bueno. Es decir, casi que estamos duplicando la vía distribuidora. Pues estamos provocando una impronta muy bella, lleva ciclocaminabilidad. Entonces esa ciclocaminabilidad va con árboles al lado y lado. Y adicionalmente estamos haciendo un trabajo muy valioso de trasplante de muchos árboles para que la tala fuera menor de lo que se nos autorizó, incluso por la ANLA, que van a quedar ahí en el territorio, vamos a hacer pasos de fauna, estamos haciendo un trabajo muy bonito. Y obviamente pues ese sur tendrá esos otros 2 intercambios viales, el de la Yurá, que va a permitir cruzar desde Envigado a Itagüí, pasando sobre la avenida Las Vegas, sobre la regional sur-norte, el río, la regional norte-sur, y obviamente que va a descongestionar la Guacatala, y el Simón Bolívar, que ustedes llaman el pan de queso. El pan de queso en otro. Y obviamente todo ese sur. Y ahora el otro, que es el de Pilsen, que es Indoamérica. Ese de Indoamérica va a permitir, sin duda alguna, que la gente de San Antonio llegue con más facilidad, el corregimiento. La Estrella y obviamente el propio Itagüí. Y en el norte, yo creo que es la obra macro, porque parte desde Medellín, desde la ampliación de Carabobo a partir del Jardín Botánico. Se va por todo Carabobo, pasa por Madre Laura, llega hasta el intercambio de Acevedo. Hay 7 y pico de kilómetros, eso lleva también ciclocaminabilidad y ahí cogemos nosotros en la parte de Bello, nos vamos por todo el lado del río hasta donde está la Petar Nueva, la planta de aguas claras, por todo el lado oriental del río y ahí hacemos el que ya lo vieron que se está en construcción, el intercambio vial, el puente que cruza el río y el intercambio vial La Seca que monta a la doble calzada Bello Atillo y en Copacabana hacemos 1 kilómetro. Que descongestione y desembotelle el municipio de Copacabana. O sea, todo el lado oriental, todo el lado oriental del río de sur a norte intervenido. Bueno, eso todo arrancó y también queremos destacar las otras pequeñas obras que para los que viven en los municipios son grandes obras. O sea, que a uno le pavimenten una vía, que puedan organizar algunos ejes viales dentro del municipio. Senderos peatonales. Senderos es muy grande. Y de eso le invitamos al doctor Luis Pérez a que nos contara, el subdirector de proyectos, y aquí nos va a contar cuáles fueron esas inversiones en cada uno de los municipios. Tema de la conectividad vial entre municipios, pues es muy importante destacar algunas de las obras que estamos ejecutando en este momento. Una obra que hay que destacar es la conectividad entre los valles de La Burrá y de San Nicolás. Hay una vía que no tiene muy buena especificación, que es una conexión que hay entre Barbosa, Concepción, San Vicente, El Crucero, que comunica a Barbosa con el oriente antioqueño. Esta vía, en un acuerdo, en un convenio con la Gobernación de Antioquia, le vamos a hacer una intervención importante. Nosotros desde el área metropolitana, dentro de nuestra competencia, vamos a ir desde Barbosa a La Raya, que es el punto límite entre Barbosa y el municipio de Concepción. Entonces vamos a hacer un mejoramiento integral, vamos a hacer una ampliación del ancho de la vía para que dé una cabida a vehículos más pesados y vamos a hacer una pavimentación de 7 kilómetros y medio. También hemos privilegiado construcción de andenes en el municipio de Girardota. Son más de 4 kilómetros de andenes que ya se le entregaron, que ya está disfrutando la comunidad. Lo mismo en Sabaneta, ya estamos construyendo especialmente zonas de andenes y en municipios, en Itagüí, toda la infraestructura va siempre acompañada del espacio de la caminabilidad. En La Estrella estamos, el municipio va a sacar muy próximamente una licitación para la ejecución de obras de mejoramiento con cicloinfraestructura y con andenes en la zona del parque. Estamos haciendo una apuesta importante por construir 120 kilómetros de cicloinfraestructura y de andenes y de conectividad ecológica para la comunidad. La vía transversal de la montaña en Envigado es otra vía de conexión, pues, en Medellín, en Envigado, que también estamos ejecutando. Estamos haciendo los diseños de la conexión Medellín-Bello por la carrera 65 de Medellín sobre la quebrada La Madera. Estas son las obras realmente que tenemos de conectividad entre municipios.
estas obras de conectividad vial son muy importantes, director. Como lo decía el doctor Luis Pérez, vienen como en distintos momentos, están en distintas fases y van a ser una mirada del sur al norte, una conexión muy importante. Son claves porque, como nos pidió la propia Junta Metropolitana y el alcalde de Medellín, presidente de la Junta, Federico Gutiérrez, son metropolitanas, integran el territorio metropolitano del Valle del Aburrá, pero además tienen una impronta muy valiosa. Esa impronta es que todas llevan ciclo, caminabilidad, eso es importantísimo, que tiene que ver con la movilidad activa. No solamente hagamos vías para los vehículos, hagamos vías donde pueda caminar la gente y montar en bicicleta de forma segura y cruzar todo el territorio metropolitano. Precisamente acá estamos en el canal Parque Gabriel García Márquez de Telemedellín, donde se está haciendo. Estamos sobre una de las estaciones. Pues todavía no es la estación, pero sí es la obra civil, sí, de donde va a estar la estación automática de las 40 más o menos que vamos a tener en Medellín, de 100 estaciones nuevas que vamos a tener en todo el Valle del Aburrá. Ya iniciamos la contratación precisamente de esas obras civiles y vamos a comenzar a instalar ya todos los equipos para que ustedes, claro, espero que tú felices, y nuestros camarógrafos y todo el equipo de Telemedellín pueda venir en bicicleta acá al Canal Parque de Telemedellín. Pero adicionalmente vamos a tener estas estaciones ya en las conurbaciones donde hemos avanzado más en la infraestructura de la movilidad activa: Envigado, Itagüí, Sabaneta, y ya estamos haciendo la infraestructura en el norte, en Bello, en Copacabana, en Girardota, en Barbosa. En La Estrella vamos a hacer un programa extraordinario de La Estrella Camina, uh-huh, y vamos a llegar hasta Caldas. Bueno, entonces aprovechemos y veamos ese informe sobre cómo vamos en la movilidad sostenible. Estamos trabajando por la integración y promoción de los diferentes modos de transporte y por el uso de la bicicleta y el caminar como formas de movilidad con gran impacto social, económico y sostenible. Generamos nuevos espacios para peatones y ciclistas, diseñando y construyendo infraestructura bajo la visión de calles completas que incorporan espacio seguro y equitativo para el peatón y el ciclista urbano. Estamos integrando el territorio por medio de 120 kilómetros de ciclorrutas, parques de calle y 300 cicloparqueaderos. Avanzamos en la expansión del sistema de bicicletas públicas en Cicla, con la construcción de 100 nuevas estaciones para llegar a 150 estaciones en los 10 municipios y 2.000 bicicletas nuevas para un total de 3.000 bicicletas. Este programa cuenta con una inversión cercana a los 23.000 millones de pesos. Trabajamos por la integración y modernización del transporte público a través del esfuerzo conjunto entre las administraciones municipales, el sector del transporte público colectivo, el Metro de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá. Estamos renovando el parque automotor con tecnologías más limpias y junto a Ecopetrol y la Alcaldía de Medellín, estamos mejorando la calidad de combustibles que se distribuyen en el territorio para reducir emisiones contaminantes. Se ha consolidado en un 100% la integración física y tarifaria de las rutas integradas metropolitanas y el sistema metro en el Valle de Aburrá. Gestionamos y desarrollamos de manera sostenible el territorio para mejorar la calidad ambiental y la vida de los ciudadanos metropolitanos. El sistema de bicicletas públicas en Cicla ahora cuenta con un nuevo espacio que es este centro de monitoreo, donde podemos tener mejor coordinación y mejor manejo de la parte operativa en calle. Desde el centro de monitoreo planificamos todos nuestros movimientos para poder tener un excelente servicio en calle, donde los usuarios pueden tener bicicletas en estaciones, donde los podemos monitorear con sus movimientos y donde tenemos el control de todos los vehículos balance. También acá es donde atendemos todas las llamadas de nuestros usuarios. Este es el call center en Cicla, donde nuestro personal informa, educa y orienta a todos nuestros usuarios mediante las líneas telefónicas 312-203-1842, 322-2259. También nos puedes contactar mediante la página www.encicla.gov.co y el correo electrónico encicla@metropol.gov.co.
Este es nuestro centro de monitoreo. Acá tenemos un monitor balance que es el encargado de controlar la demanda oferta en todas nuestras estaciones. Tenemos un monitor de operaciones que es el encargado de controlar la operatividad interna del monitoreo. Y tenemos un monitor de reportes que es el encargado de controlar el ingreso de todo el personal y el inventario que manejamos interno en las estaciones. Otro de los beneficios de las instalaciones nuevas es que tenemos mejor confort para desarrollar todas nuestras actividades de operatividad. Pues ya estamos separados de la parte de mantenimiento, ahora estamos en oficinas y tenemos más concentración. Los lugares son lugares espaciosos donde nosotros podemos tener confort. También las nuevas instalaciones nos han permitido espacios para capacitar a todo nuestro personal. En el momento contamos con capacitaciones para personal técnico de estación, personal técnico en bicicletas y call center. Gracias al área metropolitana, hechos como ese han favorecido la operatividad del sistema y han dado confort a toda la familia Encicla, representada en usuarios y en todos los empleados. El 30 de noviembre de 1995 comenzó la operación del Metro de Medellín. Ya llevamos 23 años juntando personas, conectando territorios y llevando calidad de vida a muchas personas que usan nuestros servicios de transporte. En este año 2018 continuamos ejecutando nuestro plan maestro, concretamente el plan rector de expansión con nuevas líneas. Empezamos la construcción de la línea a Picacho, en la cual vamos ya en un 30% de avance del proyecto, y estamos por terminar la línea de Miraflores, también de Metrocable, en donde estamos en un 96% de avance y esperamos ahora en enero empezar las pruebas operativas. Igualmente, trajimos a la ciudad todos los 22 trenes para ampliar finalmente nuestra flota. Están todos operativos ya en Medellín, lo que nos permite tener una frecuencia de operación de cerca de 3 minutos. Y tenemos también 1.525 buses en las rutas integradas al metro que ya pueden ser utilizados pagando con la tarjeta cívica personalizada. Logramos solucionar el problema eléctrico técnico que tuvimos al principio del año 2018. Esto con el apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana, con un estudio bastante profundo, técnico, que tuvimos que desarrollar con ellos y junto con un proveedor que nos hizo sistemas de medición específicos para poder solucionar este problema y mantener la confianza de nuestros viajeros en la calidad del servicio que ofrecemos. Reforzamos también este año nuestra inversión y nuestro trabajo en esos sistemas de movilidad sostenibles, trayendo al país el primer bus articulado eléctrico, 100% eléctrico, que hemos estado probando ya durante 4 meses con total éxito, de tal suerte que ya la Alcaldía de Medellín ha tomado la decisión de comprar una flota eléctrica de buses de alta capacidad, 55 buses por valor superior a los 79 mil millones de pesos. Hoy estamos transportando en esa red alrededor de 1.200.000 pasajeros en día laboral, día típico laboral, lo que nos da alrededor de unos 300 millones de pasajeros al año. Y es básicamente por eso y por nuestra salud, por nuestra calidad de vida, que es importante utilizar los sistemas públicos de transporte con tecnologías limpias. Este balance que hace el doctor Tomás es importante, o sea, el metro es articulador, como lo es el río Medellín para el tema de Plan Quebradas y todas nuestras cuencas. El sistema metro es integral y nos ha permitido también visualizar todo lo demás y desde el área metropolitana conectar con las cuencas y con todo el sistema metropolitano. Sí, el metro muchos lo conocemos pues como el metro de Medellín, sí. Pero realmente es el sistema de transporte masivo del Valle de la Aburrá. Uh-huh. Y hace un trabajo de integración extraordinario y por eso queremos que esté hasta el sur y hasta el norte. Y lo que ha venido haciendo el metro con Medellín, con los 10 municipios del Valle de la Aburrá, con la integración del transporte público, sí, colectivo, claro,
con la tarjeta cívica en el tema del recaudo ha sido muy valioso. Ya nosotros hemos logrado con el metro, con Medellín, con los otros municipios y con los transportadores integrar al 100% en recaudo con tarjeta cívica las rutas metropolitanas. Y eso ha generado un gran beneficio. Pues imagínese, con el secretario de Medellín, con Humberto Iglesias, estábamos haciendo en la última junta el cálculo de cuánto se ahorra una persona promedio de tiquetes que viene de Caldas o que viene de Barbosa o que viene de Girardota o de Bello o de La Estrella o de Copacabana, que no tiene que bajarse de un vehículo y coger otro, sino que coge el integrado con la tarjeta cívica, en promedio al mes un subsidio de transporte, que son más o menos 80.000. Y eso aliviana mucho la canasta familiar. Le ayuda, o sea, claro. Lo que nos ha pedido el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, busquemos equidad territorial, pero también equidad humana, que la gente también sienta que la integración le toca el bolsillo, le beneficia y le ayuda en el tema del subsidio de transporte. Y eso es muy bonito porque quienes hemos estado en esta ciudad mucho tiempo, en este Valle de Aburrá, nos hemos dado cuenta que los transportadores han ido cambiando su postura, su chip, su actitud frente a todas las propuestas que le ha hecho la área metropolitana, y hoy nos encontramos con unos aliados, con unos empresarios que dicen tengo beneficios. Uno nos decía, es que me tocó casi que desnudarme y contar todo lo que yo hacía. Y es bonito. Venimos haciendo los convenios, nuestra subdirección de movilidad acompañada por los otros municipios ha venido haciendo un trabajo extraordinario. Esto es de diálogo, de conversación. Hay que decirle a los televidentes que esto no es fácil, sí, porque se tienen que juntar empresas que se han mirado como competencia toda la vida, sí. y recorren una ruta que se integra, que la recorren entre todos, juntan. Entonces la integración no es solamente de la ruta, la integración es empresarial, la integración es también alrededor de la tarjeta cívica en el tema del recaudo y fundamentalmente mejorar la flota de transporte. Ellos tienen un compromiso de modernizar, de tener una flota más limpia, y eso nos ha permitido obviamente impactar también en la calidad del aire, pero además una flota con plataforma para las personas en condición de discapacidad, etcétera. Ha sido extraordinario el trabajo. Hay que decirle también a los ciudadanos, 0 pesos del Estado para esos convenios empresariales. Los recursos los aportan los empresarios en esos compromisos y en esos convenios empresariales que se hace con la autoridad de transporte, que es el área metropolitana, y con los municipios. Y nosotros lo podemos decir muy bonito, pero veamos cómo lo dicen ellos, cómo valoran ese trabajo conjunto y nos dan ese testimonio de que sí vale la pena trabajar juntos. El compromiso que se hizo inicialmente fue hacer un cambio de flota mediante una racionalización donde la ruta hacia Medellín se eliminaban las micros y hacia la ruta de Niquía se implementaba el servicio de buses. Por tanto, se hizo una racionalización de 3x2, eso equivalió a que se chatarrizaron alrededor. Por parte de Expreso Girardota se chatarrizaron 17 microbuses y en la actualidad contamos con un parque automotor con un promedio de vida del 2016 en adelante. Se ha generado un impacto muy favorable, ya que esto permitió primero que todo aumentar unos ingresos debido al recaudo de la tarjeta cívica, lo que permitió no perder tanto la evasión por parte de la rotación del tiquete, el robo continuo, y se generó una serie de cambios no solamente en el modelo de los carros, sino también en la parte de la seguridad del usuario y en la parte de los ingresos, garantizándole el ingreso a través de la tarjeta electrónica a la empresa y generando no solamente modernización, sino también seguridad y cambios también en los despachos y seguridad para ellos. El compromiso que se asumió al inicio de este proceso era la renovación del 100% de la flota, flota que utilice combustibles limpios, accesible, con imagen unificada, con sistemas de información al usuario. A la fecha de hoy podemos decirle a la comunidad que en la cuenca número 1 ya tenemos el 100% de la flota integrada, renovada, con las características que mencionaba anteriormente, con la utilización a partir del día 10 de septiembre de la tarjeta cívica como medio de pago en estas rutas integradas. Bellanita no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, está comprometida con la modernización, con la movilidad sostenible, con el transporte intermodal, porque en nuestras rutas metropolitanas también hemos facilitado la integración con la bicicleta. Estamos siempre pues prestos a la implementación de medios tecnológicos para mejorar el servicio a los usuarios. Otra.
Estos testimonios de los transportadores animan mucho y dicen que dicen de ese trabajo de movilidad activa y del ejercicio que también se ha hecho con Encicla. O sea, hay que, acordar muchas cosas. En el área metropolitana el modelo cambió como de imposición de norma al modelo de conversemos, juntémonos, articulemos. Volvemos al tema del modelo de gobernanza. Sí, claro. La gobernanza se construye acordando, se construye dialogando, donde colocamos todos los temas sobre la mesa y, bueno, hay tensiones normales y cada uno tiene sus intereses. Pero cuando colocamos el interés del territorio en el centro, de la ciudadanía, de la calidad ambiental del territorio, y obviamente respetamos que todo el mundo también busca competitividad, rentabilidad, y vamos uniendo esos esfuerzos, que nos vamos encontrando en lo que nos une y lo que nos va distanciando, lo vamos resolviendo con más calma. Eso es lo que hemos venido haciendo en esa gobernanza. Y es clave. Los ciclistas y los movimientos de ciclistas que hay en todo el Valle de Aburrá han valorado mucho un trabajo muy lindo que hace el área metropolitana y es enseñar a montar en bicicleta. Muchos aprendimos desde chiquitos, pero hay un montón de adultos, como mi compañero Luis Alirio Calle y otros, que no sabían montar en bicicleta y tuvieron que aprender. Y la biciescuela es un trabajo muy bonito. Dentro de la estrategia Muévete de la Subdirección de Movilidad, está esa biciescuela para adultos. Yo al principio dije, bueno, eso sí va a funcionar, y ellos me llevan las planillas cada semana, y las personas de menos edad son de 35 y 40 años, pero allá hay de 50, de 60, de 70, de 75 años, han ido señoras y les encanta aprender a montar en bicicleta, y eso es muy importante también para la seguridad de quien monta en bicicleta. Correcto. Y seguridad vial, Medellín ha hecho un gran esfuerzo. Medellín ha hecho un gran esfuerzo distinguiéndose en el país, disminuyendo las muertes por incidentes viales, disminuyendo la morbilidad por esos incidentes viales, y hay que reconocerlo, y esperamos que ese punto de inflexión siga disminuyendo. O sea, hay que reconocer y valorar a Medellín el esfuerzo que viene haciendo para disminuir los incidentes y la morbimortalidad por ellos. Y muchos de los municipios se han pegado de esos aprendizajes que ya tiene Medellín. Veamos cómo lo ha hecho también Itagüí, veremos la biciescuela y el trabajo de seguridad vial que hace el municipio de Itagüí en el sur del Valle de Aburrá. Yo quería aprender a montar en bicicleta y arranqué de cero porque no sabía, hace años que no montaba en bicicleta, entonces aquí inicié desde cero y ya voy muy avanzada, ya pedaleo, ya voy en el segundo nivel, ahí vamos. Cuando las personas llegan a la biciescuela las dividimos en grupos, desde la persona que no sabe nada, que sería un nivel 1, hasta un nivel 3, que serían las personas ya que ya montan y se movilizan, pero necesitan aprender algunos tips, impulsándonos nomás, sin pedales, practicando un poquito el equilibrio de cómo montar en la ciudad, o cómo pasar un resalto, o aprender a andar en lugares muy estrechos. Desde el componente de movilidad activa del área metropolitana, surge la biciescuela como un programa para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y formar esos ciclistas urbanos. La biciescuela es un espacio para aprender habilidades motrices para la conducción de la bicicleta, enfocado en la bicicleta como medio de transporte. Yo en la biciescuela ya aprendí el equilibrio, a superar el miedo, que es que ese es el que no lo deja avanzar a uno, y ya hay habilidades como las curvas y todo eso, ahí voy, ya voy muy bien. La edad realmente no es importante. Cualquier tipo de edad funciona, o sea, la persona puede venir tanto joven como una persona de muy alta edad, se logra aprender. Hemos tenido personas que, a pesar de que son ya de muy alta edad, de que nunca tocaron una bicicleta, logran aprender. Los beneficios de uno estar en la biciescuela son aprender a montar en bicicleta, manejar el estrés, respirar aire, y es delicioso, uno se anima mucho. Enseñamos habilidades básicas desde el equilibrio, frenar adecuadamente, esquivar obstáculos, soltar las manos del manubrio para aprender a dar señales con los brazos. Y hasta ahora hemos atendido un promedio de 230 personas desde noviembre del año pasado. En general, casi todas son mujeres. Hasta ahora llevamos 190 mujeres sensibilizadas, educadas. Y con nuestra edad promedio de usuarios es de 48 años. Participar de la biciescuela es muy fácil. Es gratuito, estamos ubicados en el estadio entre la calle Colombia y la 70. Nosotros proveemos la bicicleta y todos los elementos de seguridad.
Desde la Secretaría de Movilidad de Itagüí venimos trabajando intensamente por mejorar los índices de accidentalidad de nuestro municipio. En lo que va del 2018, mejoramos con respecto al 2017 en 14% menos accidentes, igualmente que los años anteriores. Venimos trabajando en tres proyectos importantes: semaforización, señalización y malla vial. Pretendemos con el cambio de semaforización modernizar nuestra red semafórica. En el tema de señalización venimos en un trabajo importante en nuestra zona centro y demás barrios de nuestro municipio para cuidar la vida de nuestros peatones, que tengan pasos seguros, lo que nosotros llamamos cebras. Venimos trabajando un tema importante con el área metropolitana, lo que tiene que ver con andenes. En nuestro parque artista conectamos dos estaciones importantes del metro de Itagüí con las ciclorrutas. Esto conectará en un circuito al parque principal de nuestro municipio. Con esto y nuestro plan de seguridad vial, las campañas que venimos realizando con nuestra sección de patrulleritos y el compromiso de cada uno de nuestros ciudadanos y los actores viales, seguiremos mejorando la movilidad de nuestro municipio. Los patrulleritos de la Secretaría de Movilidad van a las instituciones educativas, trabajan la pedagogía, sensibilizan, hacen que las personas cambien de conducta en las vías. También lo hacemos en las empresas. Trabajamos para que las personas que nos visitan, que pasan por nuestra jurisdicción, tengan una mejor cultura vial. Las conductas que nosotros venimos trabajando a través de los patrulleritos de la Secretaría de Movilidad es el uso de la cebra, el pasar por los puentes peatonales, el respetar el semáforo peatonal. En el tema del motociclista, los patrulleritos le han trabajado el tema del casco, la velocidad, el respeto por el semáforo. En el tema del conductor, el respeto por los parqueos, que sean los lugares apropiados, colaborar con el tema de la movilidad. En el tema del ciclista, la ciclorruta, las vías principales, precisamente el lugar donde estamos trabajando un tema de la bicivía, es trabajar con el niño desde la primera infancia los comportamientos en la vía, cómo él debe transitar, cómo debe utilizar espacios como la ciclorruta, tener cuidado con los demás vehículos que están transitando en la vía. Y cuando te aparezca el amarillo, significa que te debes de preparar para... Debes de estar listo para parar cuando estés en la calle. Creemos que los ciudadanos cada día más se concientizan de cómo manejar sus vehículos, de cómo comportarse en las vías y obviamente de cómo deben estar ellos no solo cuidando sus vidas, sino la vida de los peatones y demás actores viales. El proyecto de ciclocaminabilidad del área metropolitana de La Quebrada La Picacha comprende desde la carrera 83 hasta Parques del Río. Es un proyecto que lo diseñamos bajo el concepto de corredor verde y lo que significa es priorizar el transporte público y la movilidad activa, que es caminar y pedalear. El proyecto es integral, diseñado desde lado a lado de la vía, donde se interviene toda la sección pública. Mejoramos los andenes existentes, se proponen cruces seguros para los peatones, también incorporamos nuevos parques de calle que resultan de la redistribución que se hace en la vía. Podemos implementar nuevo equipamiento urbano, que son bancas, hacemos nuevas siembras, es un proyecto que no incorpora talas. El proyecto comenzó desde la carrera 83, vamos llegando ya a la avenida Bolivariana, empezamos por toda la parte de movilidad activa, se mejoraron los andenes, se implementó la ciclorruta y se estima terminar en el primer trimestre del siguiente año. Estamos uniendo dos grandes centralidades, que es la de Belén, Laureles, con el centro de la ciudad, y seguramente vamos a cambiar la forma de moverse de muchos actores en la vía y seguramente va a ser de manera sostenible. Recomendaciones para los peatones: recuerden que ustedes son la prioridad en la vía, utilicemos los andenes, disfrutemos de los senderos, los pasos a nivel, ustedes tienen la prioridad en el cruce, pero no caminemos por la ciclorruta para evitar accidentes con los ciclistas. El ciclista que utilice su espacio, reconozca cuando hay resaltos donde se va a incorporar con el peatón y lo respete. Y para los motorizados, por favor, las motos
que no utilicen este espacio exclusivo para bicicletas y los carros que respeten todos los elementos que están haciendo que se reduzca la velocidad, los giros que son un poco más lentos, pero que estemos conscientes que todo es en pro de la vida. Sabemos que este proyecto es de un cambio cultural grande, pero atrévanse a moverse diferente y disfruten de este corredor verde que es diseñado para ustedes. Esa experiencia del corredor vía La Picacha empieza a ser un modelo interesante para todo el Valle de Aburrá, porque es muy bonito poder tener vía, tener peatones, tener ciclistas y tener árboles en todo el sector. Entre los 120 kilómetros de infraestructura de ciclocaminabilidad que nos comprometimos con la Junta Metropolitana, acordamos con Medellín hacer 20 en Medellín, en el plan del alcalde Federico Gutiérrez, de los 80 que él tiene presupuestados para Medellín. Ese es uno, el del corredor verde de La Picacha, que son más o menos 7 kilómetros porque son 3.5 subiendo y bajando, le integrará desde el occidente, que no tiene casi transporte público, y a llegar hasta la Alpujarra. Ese es un corredor muy bello, pero además ese corredor muestra realmente cómo estamos haciendo esa obra, con concreto permeable, que no genera dificultades o problemas en las quebradas, que no tumbamos árboles, que además atendemos la vía peatonal. En donde hay vía peatonal y está buena, no la tocamos, se pero donde hay vía peatonal y no está buena, se mejora, y donde hay que hacerla, la hacemos. Entonces estamos interviniendo el espacio público y agregando nuevo espacio público en el territorio metropolitano. Esa es la obra, modelo y símbolo de los 120 kilómetros de ciclocaminería que estamos haciendo. Bueno, y hay otras intervenciones que están haciendo toda la infraestructura educativa en el Valle de Aburrá. Vamos a ver de qué se trata, cuál es ese gran resumen del trabajo hecho por el área metropolitana este año, porque el tema educativo es clave. Es clave, pero además nos encontramos un proyecto muy valioso con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, del Fondo Fiduciario de Infraestructura Educativa, donde ellos aportan el 70% de los recursos para esa infraestructura, y entre el área y los municipios aportamos el otro 30%. 36 macrocolegios entre nuevos y mejorados para 40.000 estudiantes en jornada única en el Valle de la Aburrá. Ahí vamos a ver en el render cómo cómo lo estamos haciendo, y estamos interviniendo los 10 municipios del Valle de la Aburrá con un programa muy bonito para la calidad educativa. Avanzamos en la construcción colectiva de proyectos comunitarios con énfasis en la educación, el deporte, el medio ambiente y la cultura. En equipamientos y espacios públicos, pusimos nuestra meta en la construcción y mejoramiento de 36 megacolegios para la implementación de la jornada única. 40.000 estudiantes recibirán mejores aulas, laboratorios, comedores escolares, unidades sanitarias y áreas administrativas. Esta renovación se está haciendo con recursos del área metropolitana, el Gobierno Nacional y los municipios del Valle de Aburrá. Planeamos, gestionamos y desarrollamos de manera sostenible el territorio para mejorar la calidad ambiental y la vida de los ciudadanos metropolitanos. Y vemos esa infraestructura educativa que es importante y se complementa en los municipios con la cultural, también con las casas de la cultura, con espacios para los artistas. Cultural y ambiental. Sí. Nosotros acordamos en el plan de gestión acompañar a los municipios en algunos programas y proyectos que ellos tuvieran como prioritarios, y cada uno fue definiendo qué era prioritario para ellos, y en la Junta se aprobó en el Plan Integral de Gestión Territorios Integrados, y estamos haciendo unos proyectos bellísimos. Por ejemplo, en Envigado, el tema de la Casa Cultural y Mental de Débora Arango. Yo no creo que haya un ícono más grande para Envigado, para Antioquia y para Colombia en las artes que Débora Arango, lo que ella representa para la cultura. El crecimiento de otra parte. Otra parte con el teatro y la biblioteca, que ya, entre otras cosas, se está terminando. Esperamos en enero o febrero estarlo entregando, y eso va a integrar alrededor de ciclocaminabilidad todo ese distrito cultural, ambiental, del municipio de Envigado, que va a llegar hasta ya el centro de formación superior también de Débora. Metropolitano de Débora Arango.
Casos como el de Sabaneta, por ejemplo, que estamos terminando el Parque de los Cuatro Elementos y la María Auxiliadora, Itagüí, o lo que se ha también venido haciendo en parques en Itagüí, en Girardota, con también parques y con espacio público, lo que se viene haciendo en Copacabana, en fin, en cada uno de los municipios. Ellos van diciendo a qué se le hace la apuesta, y a mí me gustó mucho. El señor alcalde de Medellín estaba también muy contento de que también se hiciera una apuesta cultural ambiental. Bueno, sigamos viendo más información que es útil para ustedes en este balance que estamos haciendo de todas las áreas, de tanto de vías como de infraestructura, que son claves para este desarrollo metropolitano. En el tema de equipamientos, también estamos teniendo una participación importante desde el área metropolitana. Y venimos haciendo intervenciones, apoyando, haciendo convenios y apoyos entre entidades, en este caso el municipio de Envigado, la gobernación de Antioquia, para hacer el museo de otra parte que está a punto de entregarse, el museo de Borarango, el tecnológico en Envigado, que son obras que están en plena ejecución, que van por encima del 60-70%. También en Sabaneta estamos construyendo la María Auxiliadora, que es un centro cultural y deportivo, que va también en una ejecución muy interesante y estaremos a punto para su entrega en el primer trimestre del año 2019. En la biblioteca de Sabaneta se hizo un aporte importante para la terminación del urbanismo. Tenemos unos parques recreativos, el Parque de los Cuatro Elementos en Sabaneta, que está en una ejecución por encima del 50%. Tenemos parques públicos en Girardota. Y estamos construyendo el Coliseo Deportivo. En Itagüí, con la cicloinfraestructura, también se hizo mejoramiento de parques. Son temas importantes que llevan a la comunidad, que permiten que la gente pueda tener sus espacios recreativos, deportivos, para la convivencia. Y vimos esos avances de la infraestructura cultural, que es clave para también, es otro sector importante en el Valle de Aburrá. Y tenemos otro tema adicional de esos compromisos de las empresas, que es la movilidad empresarial sostenible, los planes MES. Es que hacia la ruta de la sostenibilidad y que el territorio pueda realmente ser un territorio sostenible, necesitamos transformar la cultura. Uh-huh. Y esa transformación cultural comienza con el cambio de hábitos. Estamos haciendo unos planes MES que son movilidad empresarial sostenible. Comenzamos con ellos de forma voluntaria, ahora ya es una obligación, y esas empresas que tienen más de 200 trabajadores o empleados se deben comprometer con esos planes. Ya hoy tenemos alrededor del último corte que tengo yo 216, sí, 17 empresas que tienen más de 200.000 trabajadores. El compromiso de ellos es bajar entre 10 y 20% la huella de carbono solo con el cambio de hábitos, es decir, cómo llegan los trabajadores empleados a sus empresas, cómo se devuelven a sus hogares. Si usan la bicicleta, hacen en carro, en transporte público, en vehículo particular, es forma compartida, tienen teletrabajo, tienen horarios flexibles, etcétera. Y eso ha desatado un proceso extraordinario de las propias empresas. Mamá, muy creativo, que cada uno viene generando innovación, creatividad, una cosa bellísima. Yo estoy muy satisfecho, muy contento con este, porque este plan de movilidad empresarial sostenible sí nos va a permitir transformar culturalmente, pero además las empresas lo están haciendo de una forma extraordinaria. Además que es muy bueno porque se ven como los compromisos individuales. A veces cuando vemos todos estos temas decimos, ¿y cómo lo hago yo? Pues en las empresas ya identificaron cómo hacerlo, y vamos a conocer tus experiencias, la del área metropolitana, que es el que da ejemplo, que es la entidad pública que le da ejemplo a los demás, y de una empresa de confecciones, Matelsa, que también nos va a contar las novedades que ellos tienen para estimular a sus empleados. Sabemos que el ejemplo empieza por casa, y así como hemos invitado a las empresas del Valle de la Aburrá a adoptar sus planes de movilidad empresarial sostenible, nosotros estamos empezando con la adopción del nuestro.
Si lo estamos invitando a cambiar por modos de transporte más sostenible, que utilicemos más la bicicleta, que caminemos al trabajo, que utilicemos más el transporte público, que incluso compartamos el carro, hagamos teletrabajo o almorcemos en nuestras instalaciones y no nos desplacemos en modos motorizados para almorzar. Entonces tenemos como dos tipos de retos, tenemos uno que es el individual, estaremos entregando un incentivo a los colaboradores que cambien su modo de transporte a un modo de transporte más sostenible. Esto se reconocerá cada 3 meses a los colaboradores que tengan mayor puntos acumulados asociados a sus modos de transporte, pero también hemos querido sacudir a los líderes de cada dependencia para que nos ayuden a llevar este reto y esta iniciativa adelante, y hemos propuesto un reto entre dependencias. Entonces cada dependencia ha asumido un reto, ha retado a otra a moverse de una manera distinta, y nos estaremos vigilando y chequeando en 21 días, en 3 meses y al final del año. Yo antes me movilizaba en el metro, luego me mudé de casa, conseguí carro y estaba súper cómoda en el carro con mi aire acondicionado, feliz. Pero conseguí una casa cerca a la Mota y encontré como varias personas que estaban en el sector, iban en Metro Plus, iban en bicicleta, y yo me estaba demorando el doble. Un día cualquiera me dio la curiosidad de tomar una de las bicicletas en la estación Rosales, y desde ahí me enamoré y seguí montando en cicla todos los días. Lo mejor de movilizarme de manera sostenible es que cambio mi rutina diaria. Definitivamente me encantan los paisajes que he encontrado en la ciudad que antes no lo veía. Llego muy tranquila a la oficina, con una energía diferente, mi salud ha mejorado y me siento totalmente satisfecha de contribuir al cuidado del medio ambiente y de ayudar a demás personas a que se motiven a usar este medio de transporte. Matelsa es una empresa del sector textil creada en 2006, dedicada a producir y comercializar ropa y especialmente en aportar a la transformación de la sociedad mediante estrategias que lleven al bienestar y la sostenibilidad. Como empresa ha creado acciones para tener procesos de producción que ayuden al ambiente y cuenta ya con un plan de movilidad sostenible para sus colaboradores. En las plantas de producción, las tintas son formuladas bajo el lineamiento de no usar sustancias químicas. En sus sedes se reducen al máximo los desechos y con la basura orgánica crean compostaje para tener una tierra abonada para sus cultivos tradicionales, orgánicos y un bosque nativo que protegen. También tienen en su sede central un sistema de ventilación eficiente que hace que se eliminen las partículas como el polvo, las bacterias, polen y otros alérgenos y gérmenes perjudiciales para la salud. En cuanto al transporte, Matelsa tiene políticas para reducir el uso de carros particulares porque sus sedes están en vías principales y sus colaboradores pueden usar el transporte público. También estimula el uso de la bicicleta con un plan de beneficio económico mensual para quienes van a trabajar en bicicleta. Indican las directivas que buscan generar conciencia en todas las personas que trabajen en Matelsa para que utilicen todas las alternativas de movilidad limpia, y por ello han facilitado descuentos importantes para comprar bicicletas eléctricas, lo que ha bajado considerablemente el uso del carro particular. Mes a mes se ha ido incrementando el número de personas inscritas. Con este plan se ha logrado impactar casi a un 40% de los 210 empleados de la sede central. Actualmente en las 3 sedes, producción, sede central y sedi, se movilizan 130 personas en bicicletas de un total de 525 empleados. Para el mes de julio se alcanzaron 1.454 viajes, así: 238 en el centro de distribución, 417 en producción y 799 en sede central. Indican que gracias a una convicción de los dueños de la empresa y al apoyo del área metropolitana, en la empresa hay ya educación ambiental y mayor conciencia en el uso de un transporte amigable para el Valle de Aburrá. Aquí hay ejemplos. Durante todo este programa vimos alternativas, opciones de cómo cada uno de ustedes, desde su trabajo en su casa hasta en la gran empresa, pueden tomar ideas para hacer cosas novedosas, para ayudarle a la movilidad, para ayudar también a las nuevas obras que se están haciendo en el Valle de Aburrá, para aprovechar el equipamiento educativo y cultural que tenemos. Es una tarea conjunta. El área metropolitana está haciendo su gran esfuerzo, está juntando, está articulando, pero también está poniendo un gran presupuesto para garantizar que se activen todos estos componentes. Sí,
y hay que también dejarlo en claro, el tema no es solo de más vías de conectividad para los vehículos, el tema es cómo apropiamos el espacio para todos, el tema es cómo caminamos más, cómo montamos más en bicicleta, cómo usamos más el transporte público, cómo cambiamos los hábitos de consumo y los hábitos de movilidad para que tengamos un territorio cada vez más sostenible y cómo todos somos responsables y partícipes desde la institucionalidad pública y privada, pero también la academia, las organizaciones sociales, la ciudadanía, cada ciudadano de forma individual en sus hogares, en sus espacios académicos, laborales, sociales. Todos podemos aportar a la transformación para que ese territorio cada vez se descarbonice en su economía y sea más bajo en carbono y más bajo en emisiones, sea un territorio con calidad ambiental y con la salud en el centro. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, lo que nos ha pedido nuestra Junta Metropolitana, lo que venimos sumando en esfuerzos con todos los actores del territorio metropolitano. Y yo os quisiera invitar a que hagamos algo. Somos muy hábiles a veces en ver el sucio, en lo que está todo limpio vemos el sucio. Yo lo recomendaría ver todos los buenos logros, los esfuerzos que están haciendo. Créanlo, los empresarios del transporte están haciendo gran esfuerzo para poder hacer sus cambios, se están sacando la plata del bolsillo, se están endeudando, están haciendo, ya hay conciencia y ya hay una decisión de hacerlo. Las empresas públicas, el metro, empresas públicas de Medellín, muchas entidades públicas están buscando alternativas para ayudar a una mejor movilidad. Los municipios, las academias. Claro, las academias, los colectivos verdes, los movimientos de ciclistas, de peatones, o sea, todos estamos haciendo un gran esfuerzo y queremos que veamos eso positivo. Nos falta, claro. Claro, nos faltaban más hace 10 años también, pero vienen como un momento de valorar todo lo que avanzamos para poder sumar. Esto de restar y de dividir casi que no funciona. Entre usted que es contador, esto de sumar y de multiplicar suena muy interesante porque nos genera más esperanza. Sí, y el cambio está en todo. Si nosotros logramos integrar y articular los esfuerzos, la sinergia, la corresponsabilidad desde cada espíritu, este territorio no se detiene, sigue avanzando y sigue siendo este territorio tan bello, que no es solo nuestro, es también de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, y por ellos también trabajamos. Vamos a seguir trabajando, dándole la cara a los problemas, por supuesto, conversando de ellos, buscando alternativas de solución y sobre todo generando ambientes más esperanzadores, porque conversar, dialogar, tiene sentido. Y si lo hacemos desde el Valle de Aburrá y el territorio que habitamos, nos va mejor. Muchas gracias, que tengan un año muy bueno, que disfruten mucho este nuevo espacio de vida que nos dan y que tengamos propósitos que sean útiles para todos. Un año nuevo de abundancia, esperanza para todas las familias en este hermoso Valle de la Aburrá.